konfiantza osoarekin. Kanpaina honetan, harrokeria eta harrotasunaren arteko ezberdintasunare ikusteko aukerak izan ditugu. Guk beti ere aldendu gera harrokeritik. Gurea herria delako, herriarekin bidea egitea, herriarekin solastea, herria entzutea, herriarekin, azken finean, askapen prozesu bat, azken muturreraino eramatea. Beste batzuentzat uzten ditugu harrokeriak. Lo nuestro no es la soberbia, lo nuestro es la humildad, porque nosotras y nosotros siempre hemos manifestado que no somos nada sin vosotros y sin vosotras. Euskal Herria Bildu no tiene sentido porque no es una formación política al uso, no tendría sentido si no es para acompañar a un proceso que en este país reclama democracias no de representación, sino democracias de liberación, democracias que nos conduzcan a otro estadio. Y por eso estamos contentos y contentas, estamos serenos, estamos convencidas de que haremos un gran resultado electoral y que seguiremos en el tajo al día siguiente y que seguiremos hasta el final, hasta conseguir nuestros óptimos objetivos. Hauteskunde municipalen ondoren esan genuen, eta gaur uste dut badela nolabait ere pausa hartzeko momentua. Ia jada bukatuta dago bigarren kanpaina elektoral luze hau. Eta guk argi eta garbi ikusi dugu badirela gauza batzuk irabazita dituguna jada. Gure mitinetan egonda jende gehien, Euskal Herri osoan kontu hartutan, ego Euskal Herrian, hobeki esan da. Eta gu jendea lasai ikusten dugu, alaitzu ikusten dugu, fresko ikusten dugu, konfiantzarekin ikusten dugu. Eta beraz lehenengo fasea guretza da, guk irabazi dugu. Berriz ere gure irudia, irudia alaia, konfiantzazkoa izan du da, konfiantzaz beterikoa. Eta zentzu horretan esan dezakegu, horretan ere urrats izugarria egin dugula. Euskal Herria Bilduk alaitasuna, konfiantza, serenitatea, irmotasuna, printzipioak eta konpromisoak dakarkie herri honi. Herri honentzat gauza onak dakartza Euskal Herria Bildu. Decía que antes de que vayamos el domingo a votar, hay algunas victorias que ya tenemos en nuestra mano. Ya lo dijimos en las elecciones municipales y hoy lo queremos volver a repetir. Somos sin duda la fuerza política que en Navarra, Nafarroa Garaian, que en Vizcaya, Guipúzcoa y Araba congrega más gente en sus mítines. Esa ya es una fase ganada. Pero es que además la imagen que está dando Euskal Herria Bildu es una imagen fresca, una imagen de gente contenta, de gente confiada, de gente que está determinada a construir una Euskal Herria diferente, a cambiar este país. Y por lo tanto esta también es una segunda victoria. Y ahora os quiero apuntar una tercera victoria que desde mi punto de vista quizás sea una de las más importantes. Hubo un tiempo en el que todo el mundo pensaba que las elecciones que se convocaban a Cortes en el Estado español eran elecciones en las que solo podían ganar las formaciones políticas del Estado. Pues bien, ha cambiado tanto el cuento que no solo hemos ganado las elecciones municipales, sino que estamos en disposición de ser la fuerza más votada en unas elecciones que no son las nuestras, en un marco en el que es difícil entrar, pero estamos en disposición de ser otra vez y de construir otra vez una noche mágica. La noche mágica consistiría en que ya desde ahora estamos en disposición de decir que Euskal Herria Bildu, que la izquierda independentista, puede ganar el número de votos en el sur del país estas elecciones generales. Y esa sería la mejor de las noticias, la mejor de las noticias antifascistas de esa noche. Hauteskunde hauek ez dira hauteskunde arrut batzuk. Hauteskunde hauetan hemen aipatu izan du da, gauza asko daude jokoan. Baina beti esaten dugun bezala badago funtsean jokoan dagoen gauza bat. Eta da, badirela elite ekonomiko eta politikoak Espainiar Estatuan usten dutenak erregimenaren krisiari aurre egiteko irtenbide autoritario bat eman behar zaiola. Eta irtenbide autoritario hori Facebooksek
lideratutako bloke reakzionararen eskutik datorrela. Eta zentzu horretan argi dago beraz, hauteskunde hauetak, ez direla bakarri jokoan alternantzia jokoak. Hauteskunde hauetan beste gauza badago jokoan, bestea beste. Edo irtenbide autoritario bat berriz ere edatzea Espainiar Estaduan, independentismoari, soberanismoari, republikanismoari, feminismoari, aurre egiteko, ero bestela ezker independentisten eskutik, ezker plurinazionalen eskutik, herri honetan, Katalunian, Galizan, baita Espainiar Estaduan ere, berriz ere prozesu askatzaileak indartzea eta prozesu demokratizatzaileak indartzea. En estas elecciones hay muchas cosas en juego, pero hay una que es fundamental, en la que venimos insistiendo durante mucho tiempo, no solo en la campaña electoral, llevamos algunos años diciéndoos, compartiendo con vosotros y vosotras, porque Euskal Herria Bildu no viene a los pueblos a hablar con la gente solo en la campaña electoral. Llevamos años haciendo charlas, estando con vosotros y vosotras en los pueblos y barrios del país, y estamos diciéndoos permanentemente que hay cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar la actual coyuntura histórica. Una, que el gran capital ha decidido que las reglas de, ni tan siquiera las reglas de la democracia liberal les sirven, y que a los problemas complejos se les aplican salidas autoritarias. Y en segundo lugar, que en el Estado español la crisis de régimen del 78 es una crisis a la que las élites económicas y el gran capital le quieren dar una salida de carácter y naturaleza autoritaria. Eso es lo que está en juego. Y ahí lo voy a volver a repetir, lo estoy haciendo en todos los mítines, que nadie se lleve a engaño. No hay un PP centrado y una extrema derecha de la mano de Vox. Son el mismo bloque. Son el mismo bloque con el mismo programa reaccionario. Y el candidato se llama Feivox, no se llama Feijóo. Es un bloque reaccionario que quiere imponer una salida autoritaria a la crisis de régimen y hay que impedírselo. Y desde luego estamos convencidos y convencidas que está en la mano, entre otros, de naciones como la vasca, tratar de impedir que eso se vaya a dar. Por eso, esta es una campaña electoral muy especial. Ellos y ellas piensan que es posible utilizar las urnas en esta campaña electoral y en estas elecciones para facilitar una salida autoritaria a la crisis. Yo os voy a decir, os voy a proponer para qué hay que utilizar esas urnas en el sur del país, pero también hago invitación también a las gentes republicanas y de izquierdas del Estado o a las otras naciones y pueblos del Estado. En esta campaña electoral, al inicio, y ahora voy a hacer una broma, porque tampoco es para ponerse todo el rato serios. No sé si habéis visto el autobús que hemos puesto en marcha por los pueblos en esta campaña electoral. La verdad es que yo la primera vez que lo vi me resultó ciertamente inquietante, porque los que habéis estado presos sabéis que un autobús parecido es el que se utiliza para hacernos las conducciones y las cundas. Le veo a Chemita aquí, que alguna ha conocido, y entonces dije, hombre, antes de empezar la campaña ya nos están preparando una conducción. Pero luego lo pensé mejor y pensé, no, probablemente como hemos recuperado la competencia de tráfico en Nafarroa, hemos expropiado los autobuses de la Guardia Civil con aquello que decía Hugo Chávez de expropiese, y lo que hemos hecho es construir con esos autobuses un proyecto de liberación para este país. Pues bien, ahora os voy a hacer una propuesta similar. Hay que nacionalizar las urnas este domingo, convertirlas en nacionales vascas, convertirlas en instrumento que permita expresarse al sujeto democrático nacional y popular de Euskal Herria, para que quede meridianamente claro, una vez más, que la sociología electoral, los valores y los principios de este país son absolutamente diferentes de los del Estado español, y para que quede otra vez muy claro, desde Nafarroa, Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, que hay una nación antifascista, republicana, soberanista, feminista y euskaltzale, en la que el bloque reaccionario es una inmensa minoría, una minoría que no tiene derecho a construir ningún tipo de escenario que recorte ni nuestra vida política, ni nuestra vida social, ni nuestra vida institucional. Horregaitik, laguna, oso lasai gaude, confianza osoarekin.
hemen aipatu izan du da, eta nik ere aipatu nahi dut. Hain garrantzitsuak dira, hauteskunde hauek, botoa konzentratu egin behar dela. Ez gaude experimentoak egiteko. Solo hay una opción que suma en Gipuzkoa, Navarra, Araba y Bizkaia, que suma de verdad diputados y senadores para hacer frente al bloque reaccionario. No juguemos con eso. Hay que votar seguro. Hay que votar con certeza. Y la certeza es que quien suma contra el bloque reaccionario en este país se llama Euskal Herria Bildu. Y por lo tanto hay que concentrar el voto ahí, porque esta es la garantía de que haya diputados y senadores del conjunto del sur del país que le vayan a hacer frente a los programas y a las medidas del bloque reaccionario. Gaur goizean, eta honekin bukatzen jungo naiz. Gaur goizean, gazteak ikusi ditut Euskal Herria Bilduri botoa eskatzen. Bilbon. Eta hori eskertu nahi dut, bihotzez eskertu gainera. Gaur goizean lagun batek esan dit, eta oso pozi zegoen, bere alabak lehen aldiz eta bere kuadrilla osoa lehen aldiz bozkatuko dutela, eta Euskal Herria Bildu bozkatuko dutela. Askotan aipatzen dute gazteak politikataz paso egiten dutela. Nik ez dut hori ikusten nire alboan. Nik nire alboan gazte belaunaldi berri bat Euskal Herriaren askatasunarekin eta jendarte alternatibo batekin konprometitua ikusten ari naiz. Horregaitik konbentzituta nago berriz ere hauteskunde hauetan Euskal Herria Bildu izango dela gazteen artean indar nagusia, indar bozkatuena. Eta horrek ekarriko gaitu haize freskoa, horrek ekarriko gaitu beste motatako energia, horrek ekarriko gaitu esperantza, horrek ekarriko gaitu konfiantza etorkizunean. Horregaitik, deialdi bat egin nahi diot, Euskal Gaztediari, Nafarroatik, Euskal Herri osora, erokaso honetan, ego Euskal Herrira. Gazteek bere bizitza independizatzeko eta bere bizitzaren prekarizaziotik ateratzeko independizatu nahi dira. Eta gainera Euskal Herrian, bere herriarentzat independentziare aldarrikatzen dute. Nik deialdi bat egin nahi diet, Euskal Gaztedia bozkatzera juten bada, aldaketa askoz ere erretzagoa izango da, baita ere datorren igandean. Eta dei hori egin nahi diet, konbentzituta nagolako, Gaztedia juten baldin bada, jungo den bezala, independentista eta ezkertiarrak bozkatzera, timoia bira egingo duela, eta timoia bira egingo duela burujabetzaruntz eta ezkerreruntz. Eta ni gonbidapen hori egin nahi diet. Altxa hotxa eta esan zuek. Ze aldaketa nahi dezuten eta herri hau zen norabidetan nahi dezuten. Hoy, decenas de jóvenes, como hicieron en el Labrit, en las municipales, han pedido el voto. Hemos visto pidiéndoles el voto, pidiendo el voto para Euskal Herria Bildu. Y yo se lo quiero agradecer desde Nafarroa, bihotzez gainera, porque estamos convencidos y convencidas de que otra vez Euskal Herria Bildu va a ser la formación más votada en los sectores juveniles y jóvenes del país. Y eso está bien, es importante, porque ese es un voto alegre, es un voto confiado, es un voto rebelde, es un voto que exige cambios, es un voto de gente que quiere independizarse y construir una vida soberana y que además lucha por la soberanía de este país. Por eso estoy convencido que otra vez, en todos esos márgenes, y no solo en esos márgenes sociales, Euskal Herria Bildu va a ser la fuerza más votada por parte de la juventud de este país. Y esto nos da confianza en el futuro, porque eso nos trae energía para el proceso de conquista de nuestros objetivos políticos. Y yo hoy les quiero hacer un llamamiento desde Iruña, desde Atarrabía, desde Nafarroa, y es, si los jóvenes van a votar, el cambio va a estar más cerca, y va a estar mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Si los jóvenes van a votar, se va a virar,
y se va a virar en este país hacia el cambio que necesita este país. Si los jóvenes van a votar, el país va a cambiar. Y si cambia, va a cambiar hacia la soberanía y hacia la izquierda. Tienen la posibilidad, y estoy seguro que no la van a desaprovechar, de coger el timón y virar este país hacia una sociedad alternativa mejor y hacia su soberanía. Los jóvenes pueden hacer historia el domingo y yo les hago una invitación. Coger la papeleta y hacer el cambio y empujar a favor del cambio que queréis para este país. Si lo hacéis, más de uno y más de una se llevan un buen susto la noche electoral. Y hay que procurar que se lleven un buen susto y que les quede claro que en el país, el futuro del país va a cambiar, que hay un nuevo ciclo político que nos va a llevar a la construcción de una república vasca de iguales. Horregaitik, lagunak, oso lasai gaude, konfiantza osoa daukagu, prestatuta gaude, edozein izan da ere eszenatokia. Gu konbentzituta gaude gauzak ongi egiten ari garela eta jendearekin egiten ari garela. Guk ez ditugu administrazio kontseiluak gure bizitza politikoaren bukaeran. Ez da beharrik erez. Gu ezberdina gera, gu herria gera, guk herriarekin egiten dugu bidea. Horregaitik, mila esker beti horregoteagatik, momentu honetan eta momentu txarrenetan. Gu militantea gera, gu abertzalea gera, gu independentista gara, gu sozialista, republikanoa, feministak eta euskaltzalea gera, eta ez gaituzte geldituko azken helburuak lortu arte. Gora Euskal Herria askatuta! Gora San Fermin!